Bueno, pues estamos otra vez aquí, de nuevo estamos en el Rosalejo, en el Rey de Andalucía. Estamos aquí con uno de los encargados médicos, o por no decir uno de los principales en el tema de la cuestión de medicina aquí en el Rally, que es Darío Rodríguez. Darío, buenos días. Muy buenos días. Bueno, o buenas tardes ya. Buenas tardes ya, un sol que cae de justicia aquí, el sol de Andalucía, que es el que venimos buscando. Esto nos comentaba, porque nos comentaba antes, fuera del micrófono, que estaba con algunos miembros de equipo, que para ir se tienen que hacerse otras pruebas, y nosotros diciendo, ¿hace calor? Decía yo, no, que el calor lo que quiere es calor, ¿no? Sí, créeme que yo tengo el convencimiento de que viene tanta gente aquí porque esto es Andalucía, y es que ellos siempre tienen esa idea en la cabeza de venir aquí a esta tierra, de que se vive bien, se come bien, hay buena gente, y estoy seguro que hacen un plus para venir a este rally. Darío, la segunda edición ya del Rally en Andalucía aquí en Villamartín, ¿cómo está viviendo? Pues mira, es verdad que estoy muy contento porque todo está saliendo muy bien, es verdad que estamos haciendo muchas pruebas cada día, pero todos los resultados están siendo negativos. La gente es verdad que viene muy concienciada, nadie va a venir de lejos para tener que volverse al día siguiente por un positivo, así es que todos se aseguran de venir, y encima una participación récord. Me alegro muchísimo de que tanta gente pueda venir a hacer el rally, se puedan divertir, y también esto pues bueno para la tierra. Nos comentaba Manuel Alonso, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, que habría sobre en torno a unas 1.000 o 1.200 personas las que estaban dentro del parque cerrado, que es una especie de pueblo, ¿no? Esto es un pueblo pequeñito. Y una locura, ¿no? Una locura. Te puedo decir que el rally más popular, con más gente, que he visto después del Dakar es este. Ni el rally de Marruecos, ni el Silway, ni el rally de Mersuga, ninguno. Este ha sido el que más ha tenido, porque claro, no solo hay que contar con los participantes, con los corredores, con mecánicos, hay que contar con organización, con prensa, con gente de las federaciones. Al final, te diría yo que vamos a estar más cerca de 1.300. Lástima que con el tema del COVID el público no pueda ver lo que hay aquí, la verdad. Es una lástima que no puedan entrar aquí a verlo, y esperemos que sea ya el último año. Toda la vacunación va muy rápida, y si todo va bien, más pronto que tarde, todos tendremos un código QR o un pasaporte COVID que nos permitirá libertad de entrar aquí. Pero bueno, sí que he visto algunas cosas en los tramos, y sí que he visto que en algunos tramos sí que había público, que realmente es lo que interesa, ver a la gente corriendo. Los aficionados están sobre todo esperando ver pasar a sus ídolos, a Tilla, a Carlos Zay, a Laya Sánchez, en fin, a Carlos Barreda, a todos. Lo que sí te queremos comentar es que Darío es uno de los parte del equipo médico, tanto del rally del Dakar como de todos los rallies del campeonato del mundo, ¿no? Sí, es verdad. Que sigue todo el año. Pues sí, empieza el año muy temprano con el Dakar, porque el día 1 de enero, por norma general, ya estamos sobre el terreno, y luego empalmamos Rally de Andalucía, Rally de Mersuga, Rally de Marruecos, Silway, es un no parar. Pero bueno, es verdad que es un mundo en el que ya conoces las caras, ya todo el mundo te conoce, hay una relación muy buena, y en ese aspecto merece la pena. Nosotros damos fe del trato que nos dispensa Darío, ya nos conocemos del año pasado, y damos fe del trato que nos dispensa. Estamos aquí, pero vemos que la cola, si el compañero pudiera ver la cola de gente que hay ahí, que son, estos son, me imagino que son, Darío, personas que cuando abandonan el rally tienen que llevar unas pruebas para su país, ¿no? Claro, son gente, son extranjeros que han venido en vuelo, por norma general a Sevilla o a Málaga, luego han venido hasta aquí en coche, pero para volver en sus países le piden la PCR, la prueba esta que se hace con un hisopo nasal, y claro, les hemos dado el servicio de poder hacérselo aquí directamente en el rally, es un servicio que da el rally. Y a nivel médico, este año cómo ha estado la cuestión de caídas y demás? Creo que somos afortunados. Ayer se cayó un compañero en moto. Sí, vamos a tocar madera. Ayer se cayó un motero en moto, fue evacuado aquí al hospital de Villamartín. No ha sido tan grave como en un principio se esperaba, lo que es una cosa buena. Y bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla hoy. Si no oímos el helicóptero, es buena señal. ¿No? Sí. Vosotros, el equipo médico, ¿de cuánto son ustedes los que formáis el equipo médico? Pues mira, el COVID team, por decirlo así, para el COVID somos 4 personas, somos 3 enfermeros, una doctora, y para el medical team, que son los que se encargan de los que realmente se pueden caer y hacer daño,
son unos 9 profesionales, son todos franceses, no por nada, sino porque han contratado con el equipo, con un equipo francés, pero otras veces estoy yo con ellos, una vez estoy en un lado, otra vez en otro. Tú estás en el comodín. Lo que sí es cierto que el año pasado entrevistábamos al jefe médico, que es el que lleva también el Tour de Francia, el encargado del Tour de Francia, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Olivier, y él un súper simpático y súper agradable. Le dice también lo del calor, y dice que encantadísimo de cada calor, porque como tú bien dices, es lo que viene la gente buscando. Pues Darío, no te robamos más tiempo, porque sabemos que tienes a tope el tema de las pruebas, y muchas gracias por atendernos. Es un gusto para mí, os aseguro que es un gusto para mí, y a disfrutar de los días que vamos a pasar aquí en esta tierra en Andalucía, en Villamartín. Pues nada, muchas gracias. A ti. Bueno, pues estamos aquí al final del Rally de Andalucía. Estamos aquí con David Castera, el organizador del evento, que también tenemos que recordar que es el organizador del Rally París-Dakar. David, ¿cómo se ha desarrollado el Rally de Andalucía? Muy bien, estamos contentos porque hemos pasado 4 días buenos de deporte y con toda una región detrás de nosotros, porque hay mucha gente que han trabajado por eso ahí. A mí la gente me ve mucho, pero detrás mío hay un montón de gente, hay más de 1000 personas que estaban todos los días en los caminos para cortar los caminos, para asegurar la seguridad. Hay todos los ayuntamientos que nos han también ayudado, que nos han dado la autorización, tanto como los privados. Entonces estoy muy orgulloso de que todo este trabajo ha funcionado entre todos y los competidores que están con nosotros también están muy, muy, muy contentos de esta carrera y lo han gustado. Y el nivel de los participantes, bueno, un nivel óptimo, ¿no? Sí, muy bueno. Es difícil de estar más con 80 motos, 120 casi autos. Eso es muy bueno. Y tenemos muchos que vienen también por la Copa del Mundo de la ESIA, de Rally Race. Entonces, que había 80 vehículos. No, son números muy buenos. La gente le han gustado esta prueba, que tiene un carácter un poco especial, porque es la única prueba de Rally Race que se hace en Europa. Entonces es una novedad y es por eso también que hay un éxito grande. Y además con primera figura del mundo de tanto de las motos como de los coches, como Carlos Sainz, Carlos Barreda, Latilla, ¿no? Sí, y más que eso, sí, como tú dices, tenemos todos los mejores que están ahí, a Latilla y Carlos, que son actualmente los dos mejores
pilotos en Harrier que están a un minuto cada día el uno del otro, hay un espectáculo increíble y como en moto. Entonces tenemos los buenos, tenemos también los amateurs que vienen a descubrir. Ahora es una mezcla de todo y es eso la particularidad de este evento. Ah, también es bueno que haya gente que está empezando y venga aquí a participar en Rally de Andalucía, ¿no? Es bueno que venga gente que está empezando a participar en Rally de Andalucía. Sí, es realmente una prueba para eso, para descubrir, porque no es peligro, se puede, es cerca de, en Europa es donde hay más gente que hace Rally Head y es cerca, es fácil de venir aquí en Andalucía, entonces le gustan todo y eso me gusta la idea de tener una prueba así que puede ser la primer marcha para empezar y para descubrir el Rally Head y el Rally de Andalucía puede seguir en este día. Bueno, y a nivel personal, ¿cómo vivió aquí en la Sierra de Cádiz, concretamente en Villarte y en Rally? ¿Cómo te han acogido? No, me he gustado mucho aquí. Ahora tengo amigos aquí en Villa Martín, con toda la gente que nos ha ayudado, en José Arigo, todas las regiones, toda la gente que trabajará, tenemos contacto bueno. Es verdad que estoy muy contento y espero rápidamente el año próximo para estar ahí con ustedes. Vemos que está aquí el público de Villa Martín, está esto lleno de público. La acogida del público dentro de las posibilidades, como tú bien sabes, del COVID ha sido estupenda, ¿no? Sí, pero es verdad que con el COVID no podemos comunicar y no podemos traer a la gente como queríamos. Entonces es un primer paso. Espero que los años que vienen van a estar un poco más tranquilos para todos y que se puede descubrir y vivir este evento con más éxito. La verdad que la comarca de la Sierra es un lugar por descubrir y gracias al Rally de Andalucía se está dando a conocer al mundo. Sí, es la idea. Tenemos mucho televisión, tenemos mucha prensa que están ahí y se va a ver en todo el mundo las imágenes de Andalucía que hemos hecho durante estos 5 días y se va, entonces es una oportunidad. Y hoy precisamente Villamartín está en el mapa del tema de la carrera como punto de referencia. Totalmente, porque somos la primera prueba después del Dakar, porque hay mucha gente que tiene dificultades. Aquí todo el mundo se ha movilizado bien para eso, también es una referencia eso, porque Andalucía ha hecho todo para el desarrollo, para la preparación de este prueba, eso es importante. Hay muchos que dicen no, que digan no, y aquí no. Han dicho, vamos a hacer el máximo con la ley, pero lo vamos a intentar. Eso también es todo un apoyo fuerte de una región, de un país, de un gobierno que quiera avanzar. Pues a mí, muchas gracias y esperemos vernos el año que viene. Gracias a todos.
Bueno, estamos aquí en la finalización del Rally de Andalucía con uno de los organizadores o que ha puesto su granito de arena, como el alcalde de Villamartín. Juan Luis, buenos días. Buenos días, un placer. Estamos ya en el último día, están llegando todos los vehículos. ¿Qué balance nos hacen? Bueno, el balance es positivo porque esto es Villamartín, una población del sur de España, aquí en la comarca de interior de Andalucía, y se celebra el rally, lo más grande que hay en rally a nivel mundial, y además con la organización más grande posible a nivel mundial de rally. Entonces, el balance no es que sea positivo, es hiperpositivo. Aquí hay 1.500 personas de todos los países del mundo que nos han conocido, que han conocido nuestra tierra, que han conocido nuestra gastronomía, que han disfrutado con el rally, que están encantados con el rally. Podéis coger imágenes ahora de cómo llegan a la meta y llegan eufóricos. Y eso para un pueblo como Villamartín y para una comarca como la Sierra de Cádiz es un éxito rotundo. Requiere mucho esfuerzo, como antes comentaba el patrón del Dakar, David Castera, ¿no? Requiere mucho esfuerzo porque, claro, el COVID limita muchas posibilidades y nos obliga a hacer un sobreesfuerzo a la hora de mantener la burbuja sanitaria de este colectivo. Esperemos que en futuras ediciones se puedan celebrar aquí, que sigan apostando por nuestra tierra y sobre todo que podamos celebrarlo ya de cara al público, ¿no? Que podamos celebrarlo abiertamente para que todo el mundo pueda disfrutar de determinados puntos, determinadas curvas, determinados saltos, que es el espectáculo bueno y bonito que todo el mundo busca del rally, ¿no? Bueno, un sobreesfuerzo, Juan Luis, pero que en realidad merece la pena por ver el público que hay ahí y la repercusión que ha tenido mediática a nivel mundial, ¿no? Bueno, eso no tiene, o sea, no hay capacidad para pagar la promoción que realmente se ha hecho de Villamartín, de la Sierra de Cádiz, de toda Andalucía, en todo el mundo. O sea, esto ha salido, hay 45 televisiones acreditadas, 45 televisiones que están todos los días sacando las imágenes de nuestra tierra, y eso no hay forma humana de pagarlo como no sea a través de un evento deportivo de carácter internacional como este que estamos disfrutando. Bueno, pues muchas gracias en la parte que toca, porque sabemos que has puesto mucho empeño y muchas ganas en que se pudiera hacer la segunda edición del rally aquí en Villamartín, o aquí en la comarca de la Sierra, y esperemos que si puede ser venga una tercera, ¿no? Sí, apostaremos por ello, y luego yo como siempre le digo a ellos que todo lo que tenemos está para utilizarlo. Nosotros lo que hemos hecho es intentar poner las cosas lo más fáciles posible para que ellos puedan desarrollar su trabajo, y nosotros somos los colaboradores necesarios para que ellos actúen. Pero sin lugar a dudas, el gran mérito es de todo este colectivo del Dakar, del colectivo de la Guardia Civil, del colectivo de Protección Civil, de los muchos voluntarios que han participado en los cerca de 20 pueblos de toda Andalucía por los que ha pasado el rally, y esa unión de fuerzas es lo que ha permitido que esto salga estupendamente y que todo el mundo pues esté contento con el resultado final. Pues muchas gracias y enhorabuena por la parte de Doca.
مرة لي سويت أشعة تاريخ 4 شهر 5 أحط لكم صورة الأشعة لسه في كسر وكلنا على الله والحمد لله في الدشات لما قبل خطرة صراحة حدي راكب